Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo conté su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, del 1 en adelante. Zacarías, capítulo 14, del 1 en adelante. Amén. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y abatida en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos y de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar las fiestas de los tabernáculos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Bendice a cada uno de la audiencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Honra y gloria a ti, Señor. Amén. Amén. De nuevo, contra su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Amén, Dios le guarde. Mi nombre es Viviana. Muy bien, amados hermanos, hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos continuando nuestro tema sobre los últimos días y también estaremos dando contestar una de las cartas que nos ha llegado. Esta es una pareja. Ellos tienen dos niños, pero individual. Ella tiene un hijo de otro hombre y él tiene un hijo de otra mujer. Se casaron estas dos personas. El niño no estaba con el esposo, pero luego él lo pidió, le hizo la residencia y lo trajo a la casa. Ese niño, según dice la persona que nos escribe, vino con una costumbre muy diferente a la que tiene el hijo de ella.
El hijo de ella se ha criado con el padre, con el esposo que ella tiene, pero este hijo no se ha criado con él ni con ella. Entonces ha traído una costumbre y unas cosas que dice ella no muy bien y está como si fuera influenciando al hijo de ella que está ahí. Él lo corrige a su manera, pero duró muchos años sin darle educación a este niño porque estaba viviendo con su mamá, con su madre. La madre de esta señora es que cuida a los muchachos y le dice a su hija que este muchacho no se somete a los reglamentos. Entonces ha habido un conflicto entre las dos parejas por este muchacho. Ella quiere que lo corrija o que se vaya de la casa. La madre de ella, o sea, la madre de la esposa de este señor, le dice que lo bote, que lo deje, porque este muchacho no se separa, o que mande a su niño de nuevo a su país. Él dice que cómo él puede educar al hijo de ella que no es de él, y ella no puede bregar con el hijo de él, aunque no sea de ella, que ella viene siendo la madrastra, como él ha sido un padrastro de su hijo. Ella quiere saber qué podemos hacer. Ella optó por botarlo, por cuanto la madre de ella que vive en casa le dijo que lo botara a él de la casa. Y dice, ¿cómo ella va a abandonar a su esposo porque su madre le diga que lo abandone? Cuando ella es la que está arrimada, él es el que paga la renta, él es el que hace todo en casa. Entonces, ¿qué clase de amor tiene ella para él? El esposo le dice a ella lo está escribiendo, lo que él le dice a que nos pregunte. Yo no hallo qué hacer. Yo he optado, dice ella, por botarlo, que se vaya de mi casa. ¿Cree usted que hay alguna otra solución? Amén. Gracias por esta pareja, la persona que envió esta carta. Sí vemos un poco complicada la situación, el problema que tienen con el niño. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que instruye al niño en su camino, que cuando fuere vieja no se apartará. Creo que aquí vemos nosotros un conflicto. Primeramente quiero dar énfasis a que una pareja es esposo y esposa. Creo que la persona, la madre de la esposa, ¿verdad? La que vive en la casa. La madre de la esposa vive en casa. Sí, creo que es aceptable creo que una dirección, una opinión, pero no es tanto que se haga lo que ella piensa que hacer, porque creo que en ambos ustedes sabían que tenían un hijo. O sea, cada uno tenía su hijo y sabían de que cuando al tomar una decisión, al llegar a este matrimonio, creo que sabían muy bien de las situaciones que iban a presentarse en el futuro. Y creo que en este momento, sí, creo que no es la solución de botar al niño ni regresarlo a su casa, ya que Dios ha dado la bendición de poder traerlo acá en Estados Unidos. Creo que ambos deben de trabajar como persona. Creo que es un poco duro para usted. Esposa, que poder corregir un hijo que no es suyo, pero también el esposo debe poner una parte de aquí, 50-50, como puedo decir yo, de instruir a este niño. Creo que sí, es un poco difícil de poder de la noche a la mañana cambiar a este niño con las influencias, con la manera que fue educado en el otro lugar, en otro país. Y vemos aquí en este país es muy diferente. Y creo que sí hay que trabajar. Cuando hay amor, verdaderamente hay que trabajar, hay que sentarse, hay que tomar tiempo, hay que dedicar tiempo en ambos lados. Creo que no, esto es, no es la solución, es botarlo, es la solución de sacarlo de la casa. Y creo que el término que yo quiero usar aquí es hay que dedicar tiempo. Verdaderamente, cuando ustedes, como digo anteriormente, ustedes tomaron una decisión al matrimonio, creo que hablaron de esto, cómo estaba su situación de cada uno. Y es muy importante que cuando uno toma una decisión a un matrimonio, sabiendo qué hay alrededor de ambos lados, creo que
hay amor, entonces, ¿por qué no entonces tomar un tiempo en estos tiempos, en este momento tan difícil? Es de que ustedes como pareja deberían acercarse más, sentarse, dialogar sobre este asunto que está bastante fuerte. Y también hay lugares donde pueden ayudarlo, cómo poder hablarle al niño. Vemos que quizá no menciona la edad de este niño, ¿cuántos años? 14. 14 años. Creo que está en una edad ahora en este tiempo que está cambiando muchas cosas en la vida de él, e incluso recuerden, queridos padres, que aún nosotros cuando éramos jóvenes tuvimos un cambio en nuestra vida, quizá en 14, 15, 16, 18 años. Tuvimos un cambio que las cosas, quizá algunas cosas las entendían, otras no. Y creo que el consejo que yo puedo darles es de que verdaderamente tienen que unirse cada día más. Pero quien puede darles más fuerza y quien puede dar la dirección, quien puede darle un consejo sabio, donde pueda darle la sabiduría, es solamente nuestro Señor Jesucristo. Creo que hay que invitarlo a Él, a su casa, a la casa de ustedes, para que pueda tomar control. Y no, la solución no es botarlo, la solución es de poder ustedes como pareja sentarse, que se presentó una situación bastante fuerte, sí, se los puedo garantizar que sí es bastante fuerte, tratar con un joven de 14 años y la manera que fue educada allá quizá fue tan muy libre, quizá no se corregían en cosas que él hacía, que para él acá en este país piensa que es lo mismo, no hay diferencia. Y vemos que hay situaciones diferentes, pero sí, de verdad, querida esposa, creo que debe apoyar a su esposo, ayudarlo en todo lo que se pueda. Y verdaderamente, como le digo anteriormente, como dije anteriormente, ustedes se aman y creo que esto no es algo que usted los vaya a dividir, esto que no vaya a hacer que esto los haga a ustedes separar como pareja que están ya como familia. Creo que hay que trabajar mucho con este joven y si no pueden, pues buscar ayuda. El gobierno ofrece ayuda para poder sacar adelante a este joven y que también él puede entrar en las instrucciones que hay en casa, los reglamentos que hay en casa, pero hay que saber cómo llegar. Y creo que ustedes, por último, el consejo es, son ustedes, esposa y esposo, por favor, esto no tiene que incluir la suegra, no tiene que incluir el cuñado, la cuñada, quien viva en la casa, son ustedes porque son ustedes que llevan la familia. Y esto es para dos personas, no es para tres ni para cuatro personas. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, gracias por compartir con nosotros su problema. Primero que todo, la respuesta a que si usted debe echar su esposo de casa o de echar el muchacho, devolverlo, yo creo que eso es escapar del problema. Eso no es confrontar el problema, sino darle la vuelta y esperar que otro problema llegue a su matrimonio. Y también darle la vuelta. O sea, lo que le quiero decir con esto es de que usted no puede evadir los problemas. Algo que nosotros no alcanzamos a imaginarnos es que nosotros los hispanos o los inmigrantes venimos a este país y luego dejamos nuestra familia atrás, nuestros hijos o nuestros padres, lo que sea. Y pasan muchos años. Y a través de los años, nosotros que vivimos en este país cambiamos y nuestros seres queridos que viven en eso, en los países allá, también cambian. Pero nosotros no concebimos o no entendemos que en nosotros hay cambio y en esas personas que nosotros dejamos atrás hay cambios también. Asumimos que cuando nos reencontramos con ellos, la persona va a ser igual que como la dejamos. Y eso no es cierto, porque nosotros cambiamos y ellos también cambian. Eso pasa muchísimo. El problema que ustedes están teniendo pasa muchísimo. Es más común de lo que usted puede imaginarse, sobre todo en nosotros, las familias inmigrantes. Este joven, que tiene 14 años, primero que todo, está pasando por una transición tremenda. La palabra de Dios dice que en el corazón del muchacho hay necedad. Dios sabe por qué decía, Dios sabe por qué Salomón escribió eso. Porque es cierto, los muchachos en esa edad están, hay un cambio de hormonas que ni ellos mismos entienden a veces. Entonces, usted añádale a este joven que vino de otro país, a una cultura nueva, a una casa nueva, dejó su madre o su abuela, lo que haya dejado atrás. Vino a conocer su padre que no lo crió.
Está adolescente, o sea, mire todas las cosas por las que este joven está pasando también. Para él tampoco es fácil. No estoy justificando su comportamiento. Por favor, entiéndame que no es eso lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es de que usted entre a los zapatos de este joven también. Y que ustedes no pueden evadir los problemas devolviéndolo a él para atrás o usted echando a, o usted dejándose de su esposo. Esa no es la solución. La solución es confrontar el problema. ¿Y cuál es, cómo es confrontar el problema? Vea, primero que todo, la palabra de Dios dice en Proverbios 13:26. Proverbios 13:16. Para el hombre, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Usted como hombre de casa, como cabeza de casa, la palabra de Dios pone al hombre como cabeza de hogar, como cabeza de la mujer, como cabeza de casa. La cabeza es el que guía, el que dirige, el que ve. Bueno, usted como cabeza está llamado a ser sabio. La sabiduría viene de Dios. Dice la palabra de Dios que el que esté escaso de sabiduría, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Usted necesita sabiduría cómo lidiar con su hijo. Usted tiene que desempeñar el papel de padre y de amigo con este muchacho. Mire todo el tiempo que usted vivió separado de él. Esta es la oportunidad para mostrarle a su hijo que usted es diferente, que usted no es lo que él no tuvo. Usted es algo más. Y eso se demuestra a través de la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Usted como padre de familia, mire cuánta paciencia tiene Dios con nosotros. Dios, porque nosotros le fallamos y porque nosotros somos rebeldes a veces y cometemos faltas, Él no nos echa afuera y ya nos deshereda, nos manda otra vez lejos. No, Él nos tiene paciencia. Usted, como hombre sabio, como padre que es de ese muchacho, está llamado a ser paciente también con él y a instruirlo, a enseñarle. Haga de cuenta que con él tiene que empezar de cero. Empiece con él de cero. A usted, para la dama, la esposa, la palabra de Dios dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la deriva. Usted está llamada a ser apoyo, a ser soporte. Si este varón ha sido apoyo para usted, si este varón ha sido un padre para su hijo, usted debe ser una madre para este muchacho. Así usted no tenga una buena relación con él todavía, así hayan confrontamientos, usted está llamada, usted es la adulta, usted es la madre, usted es la que está llamada a ser sabia, usted es la que tiene que quedarse callada, usted es la que tiene que soportar por amor a Dios y por amor a su esposo, usted va a amar a este muchacho también. Usted está llamada a quedarse callada, usted está llamada a hablar aparte con su esposo, lo que no le gusta de este muchacho, háblelo con su esposo. Pero aparte, no delante de él, no gritándolo, no, porque si ustedes dañan, si ustedes hacen, si constantemente tienen confrontamientos con este muchacho, lo van a fuerear, lo van a echar a la calle y se va a perder y es peor. Ustedes son los llamados y ustedes son los adultos, ustedes son los que están llamados a instruir al muchacho. Él todavía tiene remedio. Si Dios permitió que él viniese a este país y ustedes están buscando un consejo de personas que temen a Dios, les decimos que el único que puede cambiar el corazón es Dios. Si ustedes le dan ejemplo a este muchacho de amor, de ternura, de comprensión, él va a cambiar, porque Dios es poderoso. El amor que Dios deposita en nosotros se debe impartir a las demás personas, y este muchacho va a aprender a amar y va a aprender que ustedes son diferentes. Así que ténganle paciencia. Él no va a quedarse toda la vida de 14 años. Él va a ver. Dele palabra de Dios. Dele ejemplo. Háblele. Dígale que a Dios no le agrada que él sea rebelde. Dígale que. Pero enséñele de maneras. Busquen estrategias para que se lo gane. Ustedes tienen que establecer una relación con él y empezar de cero. Haga de cuenta que es un bebé y que tienen que empezar, o sea, no lo trate como un bebé tampoco, pero que en la enseñanza y como le instruyen, tienen que instruirle de esa manera, porque el muchacho quizás no sabe muchas cosas. Así que ustedes están llamados, Dios les está dando una oportunidad de hacer la diferencia en este joven. Dios les bendiga, Dios les ayude y que les dé sabiduría. Gracias, gracias. Gracias, querida amiga, por escribirnos y buscar el consejo, especialmente de la palabra de Dios. Hay varios puntos aquí que ya nuestros hermanos han hablado,
Solamente vamos a añadir algunos otros puntos clave que debe usted saber y qué hacer, como usted nos pregunta, que qué debe hacer. En primer lugar, usted no puede hacer lo que diga su madre. Ese es el primer paso. Usted no puede dejarse llevar de la influencia de su madre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Génesis 2, 24. Génesis 2, 24. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El mandato de Dios, que cuando usted se casa, ya no puede haber influencia de los padres en este nuevo matrimonio que va a comenzar. El mismo Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa palabra hombre significa humanidad, incluyendo mujer y el hombre. Al usted casarse, ya usted no puede seguir con los rudimentos de su hogar, de sus padres. Te va a fomentar un nuevo hogar ahora. Así que es muy importante, querida amiga, que usted no se deje influenciar de su madre, porque tal vez ella se divorció, tal vez ella está separada, tal vez ella no pudo soportar, tal vez ella no aguantó y quiere influenciarla a usted también por la experiencia de ella. Dos, otro punto esencial que usted tiene que saber, que si los dos, usted y su esposo, han criado o están criando al hijo suyo que no es de él, ese niño tiene buena cultura, costumbre y han moldeado a como ustedes han querido al niño. Este ha sido un lobo, un caballo lobo el que viene ahora, porque no se crió con su padre, se crió en otra cultura y solo. Tal vez a la intemperie, a la libertad, haciendo lo que se quiere allá en su país. Aquí hay reglamento que el muchacho no puede estar afuera por varias razones. Número uno, el frío. Número dos, la nieve. Entonces, en ese tiempo, el muchacho no está en la calle. En su país, sí puede estar en todo tiempo, en todo temperatura. Y más si no hay un padre que lo está supervisando. Usted tiene que partir de eso. Al llegar aquí entonces tiene que estar sujeto, primero, a la cultura y segundo, a la regla del hogar. No pretenda usted querer a domar un caballo lobo en poco tiempo. No lo entiendo. Bueno, si este niño no se ha criado sin padre y ahora viene donde su papá, es de suma importancia que ahora hay que meterle la cultura de aquí en la forma de que no puede salir a tal hora, que no puede hacer esto y esto y esto, aunque él estaba acostumbrado a hacer esas cosas, ahora no puede hacerlo aquí. Ahora hay que explicarle el por qué no puede hacerlo. Aquí se trabaja y hay que acostarse temprano, pegar levantarse temprano y hay que estudiar. Tal vez allá, aunque se trabaje, pueden acostarse a la hora que quieran, pero aquí no. Aquí hay unos reglamentos gubernamentales que no permiten que esté haciendo bulla a tal hora. En su país tal vez se puede hacer. Entonces, hay muchos factores. Entonces, eso hay que dejárselo saber poco a poco. Aquí se requiere paciencia. ¿Qué se requiere? Paciencia. Dos, tiempo. Tres, tolerancia. Y cuatro, que viene siendo el número uno, amor. Leamos lo que dice Proverbios, capítulo 22 y versículo 6. Proverbios, capítulo 22 y versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se requiere que ustedes sean los maestros. Se ha dicho que la mejor universidad es el hogar y que los mejores catedráticos o profesores son los padres. Querida amiga, usted es madrastra de este niño, aunque usted no lo quiera, porque usted está casado con el padre de él. Así como él es padrastro de su hijo, porque está casado con usted. Si usted lo ama a él, tiene que amar
todo lo que tenga él. Y él tiene un hijo. Si él la ama a usted, tiene que amar todo lo que tiene usted. Y usted tiene un hijo más una madre. Entonces tiene que amar tanto al hijo como a la madre. Entonces, ¿qué hacer con una mujer que está influenciando para separar el matrimonio? Fácil. Réntenle un apartamento, es un sacrificio, pero es lo mejor que le conviene. Rente un apartamento cerca de ustedes, a su madre, a su suegra, supervísenla, ayúdenle, tengan los alimentos a tiempo y todo, porque posiblemente ella le cuida a los niños. Entonces ella se va a ganar como si fuera una nodriza, o lo que dicen aquí, un babysitter. Ella va a ganarse, usted le está pagando la renta. Si va a haber conflicto en el matrimonio, no la tiren a la calle, a la intemperie, a vivir del gobierno. No, rente un apartamento. Porque tiene que amar. Te ve, querido amigo, si usted ama a su esposa, tiene que amar a la suegra también. Si usted ama a su esposa, tiene que amar a su hijo también. ¿Me está entendiendo lo que es en sí el matrimonio? Esto no es comerse un pedazo de pan con queso y sentarse ahí a reírse. No. En los conflictos, como esto que es un conflicto, tenemos que resolverlo como dice la palabra de Dios. Leámoslo. Está en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Yo quiero que ustedes entiendan bien. Esto no es divorcio. Esto no es separación. Esto es venir a confrontar la situación, porque el matrimonio fue instituido por Dios y tenemos que aprender a cómo confrontarlo o sobrellevarlo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ustedes no hacen nada con discutir de que quién tiene la razón, de que tú te vas de la casa porque yo este muchacho es incorregible. No. La blanda respuesta. ¿Y por qué la blanda respuesta? En la forma de cómo hablamos tanto al muchacho. Al muchacho no se le puede hablar. ¿Cómo se le habla al muchacho? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 4. O sea, tenemos que aprender. Tal vez a ustedes le hace falta lo que llama buena comunicación. ¿Buena qué? Buena comunicación. Es bueno mandar, decirte, me va de aquí para ya se queja el problema. No se va a resolver el problema con que se vaya de aquí. Ni la mamá ni el muchacho deben irse, pero tampoco ustedes deben separarse. Ustedes tienen que estar de acuerdo. Por lo tanto, Efesios 6:4, ¿qué dice? Y vosotros, padres, perdón, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes no pueden provocar a este muchacho a ira. Mire, la adolescencia, y más en este país, y podemos decir en el mundo, pero en este país más que en otra parte, la adolescencia es un tiempo donde el muchacho quiere descubrir, quiere volar, quiere explorar, no haya qué hacer, porque tiene apoyo indirectamente por el gobierno. Número uno, si se le da un mal golpe a este muchacho, los primeros que van a salir son los profesores, van a llamar al departamento de la familia, van a quitar al muchacho, le van a poner un cuidador o un foster parent, lo van a llevar allí, ¿me entiendes? Y le van a dar otra cultura y van a pervertir a este muchacho. Esa edad tan peligrosa de 14 años hasta los 16 son peligro, porque afuera hay droga, hay licor, hay prostitución, hay delincuencia, hay violencia, cuánta cosa. Y entonces, si no tienen casa, lo que debe dársele, va a encontrar siempre unos padrastros, va a encontrar siempre unas amistades, unas familiares que le van a dar esas cosas que él quiere sobrellevar y lo van a utilizar. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Entonces, en el mañana el dolor va a ser más grande. Por lo tanto, vamos a tener tiempo con este muchacho. Si usted quiere, tráigame ese niño. Vamos a darle la consejería tanto a usted, a su madre y a su esposo y al niño. Necesitan consejería, o lo que decimos, terapia familiar. Muy importante. No vale la pena botarlo, se requiere tiempo. Vamos a educarlo. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ello. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No lo provoquen a ira. Querido amigo, tal vez usted lo corrige, pero lo corrige con una forma de ganarse el amor, porque duró tantos años sin estar con él. Que es lo que pasa a muchos padres también. Que después quieren comprar al muchacho con juguetito y cuanta cosita allí porque no le dieron el tiempo. Y creen que van a solucionar los problemas. No,
Usted tiene ahora que poner disciplina, pero como amigo, tiene que ganarse a su hijo como amigo, no verlo primeramente como un hijo, tiene que verlo como un amigo. Y un amigo entonces escucha los problemas y dificultades de su amigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, está en Juan capítulo 15, del verso 15 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 15 en adelante. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Llámele amigo. Vamos a aplicarla como amigo. Vamos a instruirle como amigo. Vamos a ver cuáles son los intereses de este muchacho. Cómo ha vivido todo ese tiempo que usted no pudo estar con él. Ahora usted tiene que sacar tiempo, sáquelo, llévelo, ¿entiende? Él no conoce aquí muchas cosas, ¿me entiende? Llévelo a un cine, si es necesario, llévelos a un juego de pelota, llévelo a un lugar donde usted pueda dialogar. Gáneselo con él, vaya a ver cuáles son los intereses que tiene este muchacho. Y eso es muy importante que usted entienda eso. Luego váyase enseñándole la cultura, cómo se vive aquí. Sin estarle amenazando, sin estarle gritando, sin estarle pegando. Tal vez usted le compró un celular. Pues entonces, dígale, mira, de tal hora a tal hora tú vas a jugar con el celular. De tal hora a tal hora tú vas con el internet. De tal hora tú vas a ver televisión. Pero aquí, a tal hora tenemos que estar todo el mundo acostado. Porque posiblemente sea uno de los problemas que ustedes tienen. Porque tienen que levantarse temprano a trabajar. Y además tienen que levantarse temprano a estudiar. Ahora, ¿y qué de los sábados y domingos que no se estudia? Ah, ese es otro punto. Por eso entonces tenemos que saber establecer reglas. Las reglas no se establecen caprichosamente. En un buen hogar se establecen reglas que pueden ser fundamentales para el muchacho. ¿Qué mejor regla que enseñarle la palabra de Dios? Yo les recomiendo que levanten lo que se llama un altar familiar. Un altar familiar es donde la familia se reúne. Se canta a Dios, se ora a Dios, se lee la palabra y se explica un pasaje que se haya leído. Y se presenta a Dios, porque déjeme decirle, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127 del 1 al 5. Ese es el problema que tenemos, queridos amigos que me han escrito. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmo 127 del 1 al 5. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Eso es todo. ¿Verdad? Entender, querida amiga, querido amigo, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. No importa los consejos que le demos, si Dios no está en la casa, no importa los métodos que se utilicen, no se va a llevar a cabo. Si Jehová no está presente, usted tiene problemas, porque mire, nuestros muchachos se desarrollan bajo cuatro medio ambiente. Número uno, el hogar. Es el primer ambiente donde el muchacho desarrolla. Número dos, la escuela. Es el segundo medio ambiente que tiene otras clases de costumbres. Número tres, el vecindario. Y número cuatro, la iglesia. Entonces, asisten ustedes al templo, van a la iglesia, hay otra clase de cultura. Ve por qué necesitamos a nuestro Dios en el hogar. Porque sin Él nada podemos hacer. Le podemos dar 50,000 consejos. Y aunque se vean buenos, lo más importante es que Dios sea el director de la casa. Y para ello, ustedes tienen que tener un altar. No le dé tanto tiempo a la televisión. No le dé tanto tiempo al internet. Dele tiempo a Dios. ¿Qué tiempo te sacan para hablar con Dios? ¿Hablan ustedes con Dios como familia? ¿Dialogan los dos? Y como pareja, concluyendo. Como pareja, respétense el uno al otro. Hay tres cosas que deben saber. Está en Efesios 5, primeramente, versículo 21. Pablo le da un consejo tanto a los
esposos como también a las esposas. Verso 21 del capítulo 5 de Efesios, primeramente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primeramente, ustedes dos tienen que someterse el uno al otro. Y cuando dice someteos unos a otros, lo que está indicando es que el hombre como cabeza tiene que estar sujeto al cuerpo. Y la mujer como cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza. Mire bien, qué unidad aquí. Porque hoy en día tenemos un machismo, ¿no? Pues yo soy el hombre, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo mando. Mentira tuyo, eso no es así. Dime, ¿tú has visto alguna vez una cabeza andando sin cuerpo? Dime, ¿cuándo tú has visto una cabeza andando sola? Como también, ¿ha visto usted, querida amiga, un cuerpo andando sin cabeza? No, se necesitan el uno al otro. Entonces dice, sujeta unos a otros. Así que usted como cuerpo, sujétese a la cabeza, y usted como cabeza, sujétese al cuerpo, para que sean uno. Y serán una sola carne, dice la palabra de Dios. ¿Me entiende? Luego, ¿qué va aquí? Esto es lo que vale aquí, es el amor. Lea el versículo 22 al 24, para la mujer. Del 22 al 24, para la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Así? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, en todo. Y es que en todo, bueno, entra un muchacho a la casa, sujétese, vamos a ayudar a este muchacho a criarlo. Esa es la única sujeción que estoy mirando aquí, ¿entiendes? Aguantar un poquito la majadería de este muchacho. Entonces, la casada estén sujeta, en ese, no a los caprichos, ¿tú? Dice como al Señor. Pero ¿qué le dice a los hombres también? Del verso 25 al 30, mire cómo dice a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sigo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ve usted, querido amigo? Ahora es para usted, debe amar a su esposa. Dice que no tenga mancha ni arruga. ¿Sabe Dios, esta mujer no tiene edad suficiente, pero tiene mucha mancha de tanto sufrimiento? No puede dormir bien por este muchacho que usted le trajo allí. Y tal vez usted le está gritando, ¿entiende? Y quiere forzarlo, meterle por la boca de la nariz, que haga lo que usted quiera. No. Tiene que amar, tiene que buscar la forma de cómo ayudarla ahora. Debe amarla como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella. Entréguese usted también. Entregarse significa estar al tanto de todo lo que este hogar lleva. Aunque usted trabaja, venga, coja un mapa, venga, coja un vacuum cleaner, venga también a fregar, venga también a lavar y ayudar a tu muchacho a que hagan esas mismas cosas. ¿Te ves? Ayudarlo entre los dos. Los dos se ponen de acuerdo y van a llevar el hogar en paz. Ella no va a tener arrugas y usted no se le va a caer el cabello. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el otro punto esencial es que van a tener allí, es que a los dos se le dice dos cosas de suma importancia. Versículo 33. Mire cómo dice el versículo 33. Y con eso terminamos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Me entiende? Eso es todo. Son dos palabras sinónimos. El hombre debe amar, la mujer debe respetar. Si usted respeta, va a ser fiel en todo, y si usted ama, va a ser fiel en todo. Entonces es una unidad, es un núcleo que Dios quiere. Únanse, clamen al Señor. Por algo Dios le permitió que nos escribiera. Me gustaría que me llamara, porque en verdad, créame, ustedes necesitan terapia familiar, aunque de pareja, pero también familiar. Vamos a estar orando por usted en este momento. El teléfono es 978-835-2911. 978-835-2911. Llámenos, ¿entiende? Vamos a estar de acuerdo, vamos a hacer una cita. Nos vamos a reunir en el nombre del Señor. Pero su problema no tiene dificultades, aunque se vea un conflicto. Su problema tiene solución. En Cristo
todo lo podemos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Vamos a orar por esta pareja para que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Padre, permita, Señor, que tu presencia haga, Señor, manifiesta en este hogar, Señor, que en este momento presentan, Señor, una situación de un hijo, Señor, Dios Todopoderoso. Pero te pedimos, Señor, la sabiduría que tú derrames sobre la esposa, el esposo, se puesta pareja, Señor, que puedan instruir a su hijo, Señor, y que pueda ser de mucha bendición para muchos jóvenes, Señor, que están pasando en una situación como en este momento, Padre. Permita, Dios, en el nombre de Jesús, tu gloria, Señor, sobre este hogar. Amén, amén. Amén, amén. Bien, entramos de lleno a nuestro tema central de los últimos días. Quiero decirle, amados hermanos, por eso dimos lectura al capítulo 14 de Zacarías, que en uno de estos días tuve una visión donde Dios me presentó la nación americana, esta nación, y lo que le va a venir a esta nación es bien terrible. Yo veía las autoridades peleando con los civiles y veía que la sangre corría por las calles como si fueran agua. Veía conflictos, que esto entonces llevaba a los hogares, se metía y sacaban a la persona del hogar, de la casa, y la tiraban contra la pared, ¿entiendes? Y te daban muchísimas bombas, como si fueran terrorismo, pero eran guerras civiles y autoridades. Esto trajo como resultado que la Casa Blanca saliera y diera órdenes, lo que nosotros decimos en otro país, toque de queda. Dieran de esa manera alerta de que a tal hora no se va a poder salir, se oía por la bocina, de tal hora no se puede salir, tienen que estar cerrados y cualquiera hay orden de matar. Esto presentaba un conflicto terrible. Mientras oraba y le pedía al Señor que qué pasaba entonces con la iglesia, entonces también le iba a afectar a la iglesia, porque iban a prohibir, iban a tratar de cambiar los servicios, la hora de servicio a las iglesias para que sujetaran a este llamado de alerta. Contemplando aquí, sabemos que en los últimos días estas cosas van a suceder, pero esto es pronto, son señales también donde se va a ir lanzando a todas las naciones. Todo lo que se narra aquí, todo lo que se presenta en Estados Unidos, también afecta a otras naciones. Mi pregunta para ustedes, ¿qué podemos hacer cuando hay conflictos espirituales donde la iglesia tal vez está descuidada y los gobiernos no hayan qué hacer con el desenvolvimiento de las naciones hoy en día, más que nunca, como esta visión que tuve? No entendieron. Bien. ¿Qué podemos hacer en un conflicto que se le ha salido de la mano a los gobiernos? Y los gobiernos van a apelar a poner leyes que van en contra de la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia dice que va a haber conflicto en los últimos días. Amén. Y como la Biblia dice que va a haber conflicto, pero ¿creen ustedes que estas cosas que van a suceder y que están sucediendo es una artimaña de Satanás o es que es una idea, una señal de que se va a presentar el anticristo para que todo el mundo lo proclame? Al perseguir la iglesia, pero cuando se mete la iglesia y que se le prive que se adore a Dios, en otra palabra, y se le ponen leyes, deja dicho que algo espiritual anda por el medio. Las naciones, si esta nación va a implementar cierta clase de leyes como esta visión que yo tuve, ¿creen ustedes que es una artimaña del enemigo o de los últimos días? Amén. Sí, creo que es de los últimos días que el Señor nos ha hablado. Pero quiero leer un versículo, lo que usted está sobre la visión que Dios le permitió a usted. En 2 Corintios 7:14 dice la palabra: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Aquí quiero dar un paréntesis aquí, un espacio, donde vemos nosotros en esta situación, en muchos lugares, tanto en este país como en el resto del mundo, los países,
¿Qué han hecho? Han sacado a Dios de su casa, de su vida. Entonces vemos nosotros aquí que dice Dios que si nosotros invocamos a Dios, y que si va a afectar, y que si son los últimos tiempos, los últimos acontecimientos que vienen para esta nación y para todo el mundo entero. Sí, pastor, eso está, porque vemos nosotros que el ser humano en este momento ya está bastante descuidado, aún la iglesia está bastante descuidada, y esa visión que Dios le permitió a usted, eso va a suceder. Cuando eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero que sí, la palabra aquí, como lo estaba leyendo aquí, y quiero seguir leyendo, invocado y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Vemos nosotros aquí que toda la nación, todo el ser humano está en un caos, la vida espiritual. Vemos nosotros cómo muchas personas verdaderamente cada día se alejan de buscar la presencia de Dios. Vemos nosotros cómo afecta también en cuanto a los hijos de Dios, que las cosas están sucediendo y aún estamos ignorando nosotros muchas cosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los últimos acontecimientos que van a suceder, porque van a suceder. Y es lo que Dios nos dice aquí a nosotros, que si nosotros nos unimos, nosotros oramos, buscamos el rostro de Dios, dice que Dios va a hacer. Vea lo que quiero terminar de leer, el versículo aquí del 2 Corintios 7, 14. Y orar y buscar en mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra, que significa sanar la familia, sanar el hogar, sanar el matrimonio, sanar los hijos. Vemos cuánta rebeldía hay en los hijos ahora. Hay un solo caos en la familia verdaderamente. Y vemos nosotros que entre más cerca queremos estar de Dios, es cuando más lejos estamos nosotros de Dios. Entonces aquí esos acontecimientos van a suceder y va a ser bastante fuerte, como lo que estamos leyendo también en el versículo de Zacarías 14. En versículo 1 dice que nosotros, que la venida de nuestro Señor Jesucristo, déjeme leerlo aquí lo que dice versículo 14 de Zacarías 1, que dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Nosotros estaremos esperando, verdaderamente estamos listos nosotros esperando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros listos? ¿Verdaderamente creemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? ¿O estamos en eso de solo escuchar en la radio, en la televisión, en donde quiera que se predica la palabra de Dios, si es que verdad viene nuestro Señor Jesucristo? Y aquí habla la venida de nuestro Señor Jesucristo, que si viene nuestro Señor Jesucristo a traer a su pueblo, a su iglesia, a buscar a sus hijos. Pero uno, ¿cómo debe de hacer esto? Es entregarse a Dios, buscar a Dios, lo que leí en 2 Corintios 7, 14, que si nos oramos y nos humillamos y reconocemos que nada podemos acá hacer nosotros, si no es por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, pastor, la pregunta de que si esto es artimaña del enemigo, que si son señales de los últimos tiempos. Ok, es señales de los últimos tiempos. Y también es artimaña del enemigo, porque el enemigo quiere sembrar terror y temblor en las personas y quiere hacer el daño que más pueda hacer para que cuando Dios venga a buscar a su gente, o sea, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, no haya mucho. Pero que cuando hablamos referente a los últimos tiempos, es parte de los últimos tiempos. Es interesante que usted dice eso, pastor, ahorita, porque temprano hoy alguien me compartió, alguien secularmente me decía que hay mucho caos, que en todo el mundo hay mucho caos, que las elecciones este año han sido un caos terrible, que están haciendo historia del caos y de la falsedad y la hipocresía que se ha movido en esta elección, que ninguno de los candidatos iba a poder solucionar esto. Y luego me dice ella, y lo peor de todo es que en el mundo no hay ningún líder, que me dice ella, no hay ningún líder en el mundo que pueda solucionar esto. Y eso me llevó, y yo creo que fue Dios que me lo permitió recordarme, que eso es lo que va a llevar a que se manifieste el anticristo. O sea, todo este caos mundial es permitido por Dios para que su palabra se cumpla. Amen. Para que su profecía se cumpla. Entonces, el desajuste en todos los gobiernos
en esta nación que se llama una nación pacífica, que se llama una nación de libertad de expresión. Todos esos derechos civiles se están perdiendo. Y cuando usted dice que el Señor le mostró los conflictos entre la ley, entre la ley y la gente civil, es un hecho. Estamos viendo que cada día se pierde más respeto por la ley y los civiles. Hay más conflictos, se pierde el respeto mutuo, se pierde el respeto de los oficiales, de los oficiales de la ley a los civiles y de los civiles a la ley. O sea, se rompe, es como una estrategia para dañar y para descontrolar. Entonces, esto va a hacer que se manifieste el anticristo. O sea, todo esto tiene que ocurrir y tiene que ponerse peor para que se pueda manifestar, para que pueda surgir aquel hombre que va supuestamente a rescatar a la humanidad. Pero, ¿y qué pide Dios de nosotros? Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y también dice Dios que nosotros debemos de, o sea, como de estar escondidos. Y de esta manera lo hacemos. O sea, Él nos protege, Él sabe hasta dónde nos va a permitir. La iglesia de Jesucristo va a pasar por cosas difíciles, pero la promesa que nosotros tenemos es que no vamos a pasar por la gran tribulación. O sea que lo que pasemos va a ser terrible, pero no va a ser horrible que la gran tribulación. Esa es nuestra promesa, entonces en eso esperamos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gracias hermanos. Ya estamos terminando, concluyendo. Queda un minuto. Es real. Hermanos, la visión es bien larga, pero si Dios lo permite, la semana que viene estaremos hablando sobre eso. Si usted está interesado en una copia de esta visión, escriba a Juventud para Cristo, apartado de correo 1254 Lawrence, Massachusetts 01842. Repetimos, Juventud para Cristo, apartado de correo 1254 Lawrence, Massachusetts 01842. Mire, dentro de la mía visión encontramos que se va a quitar el domingo y el sábado y se va a poner el viernes. O sea, se va a quitar, todo el mundo va a tener que trabajar los sábados y los domingos. Y se va a poner como día oficial el viernes. Ese otro punto que va a surgir muy pronto y se va a comenzar esta forma de cambio de leyes. ¿Entiendes? Otro punto es que no se va a ver respeto para las autoridades. Dentro de la visión yo veía que mataban bomberos, mataban policías, mataban civiles, destruían hogares, se metían a las iglesias, a los templos, lo destruían. No había respeto. No había respeto. Y esto es muy importante que usted entienda. La iglesia ahora es el momento para que la iglesia se tire de rodilla. El Señor dice en su palabra, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La convicción va a ser tan terrible que la gente va a negar al Señor. Como decían, como levantaban la mano, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Así se decía. La gente estaba loca, estaba confundida totalmente. Amigo, Dios está a las puertas. Amados pastores, amado ministro, amados hermanos, es un momento de uno meterse a sola con Dios. Es un momento de uno buscar la dirección de Dios y someterse a la voluntad misma de Dios. Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y siga al Señor. O sea, no ponga las cosas materiales y seculares en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Eso es tomar la cruz. Usted va a tener que sufrir. Sí, sufra, no importa. El Señor va a suplir todas las cosas necesarias. Dios está dispuesto a ayudar y a bendecir a aquellos que se someten, los que se someten a su voluntad. Va a haber muchas prohibiciones, pero usted no deje de servirle a Dios. El hecho de que den leyes para que la iglesia se cierre o que no se permitan el servicio, usted no deje de servir a Dios. Usted puede hacerlo en su casa, en su carro, donde quiera. Usted puede estar en comunión con Dios. Pastor, perdón, de hecho, perdón, eso es importantísimo. De hecho, tenemos que recordarnos que las primeras iglesias que se hicieron eran en casas. En aquellos tiempos solo se congregaban en casas. Amén. Correcto. Así que necesitamos orar más. Dígame bien, orar más. Si usted viene su programa, dígale a los pastores. Dígale a los pastores.
a sus pastores, dígaselo, que la iglesia necesita orar más, que quite más el entretenimiento, que hablen más de la palabra de Dios, de la presencia misma del Espíritu Santo, que corten un poquito más la música, que se sometan más a una verdadera adoración, que clamen y adoren el nombre de Dios y que se predique más la palabra de Dios, no más palabra de hombre, no más entretenimiento. Dios demanda su palabra. En tiempo de Samuel dice que no había visión con frecuencia porque la palabra de Dios escaseaba. Y hoy más que nunca, la palabra de Dios está escaseando. No se está hablando palabra de Dios, sino palabra de hombre. Y esto está desanimando, desalentando y matando la vida espiritual del creyente. Nuestro hermano Pablo dijo claramente que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentiroso que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. Y da una lista de alimentos, de casarse, de cuántas cosas que está haciendo el hombre por solamente buscar cosas materiales. El Señor dice en el capítulo 6 del libro de San Mateo, del versículo 25 en adelante: no afanéis por las cosas de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Necesitamos buscar el reino de Dios. Necesitamos aclamar a Dios. Necesitamos más hablar la palabra, pero leer más la palabra y practicarla. El Señor dice: mi pueblo perece por falta del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Dejemos de estar predicando palabras humanas. Dejemos de estar predicando cosas materiales. Y unámonos más al poder y a la presencia del Espíritu Santo. Y hablemos más del Espíritu. Actuemos por el Espíritu. La Biblia dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu Santo. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Hoy más que nunca se necesita que Dios controle nuestra forma de vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad. Una vida, Señor, que te agrade y que no nos hagamos del centro de tu voluntad. Permite que hablemos tus palabras divinas, Señor. Que la practiquemos. Que no solamente seamos de labios, sino de hecho y de verdad. Que vivamos lo que predicamos, Señor. Que no seamos hipócritas. Que no seamos mentirosos. Que no seamos, Señor, engañadores ni falsantes. A resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ayúdanos a levantarnos y a resplandecer en medio de un mundo de tinieblas, Señor, que necesita verte a ti en nosotros. Ten misericordia, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el glorioso y bendito nombre de tu Hijo amado. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tome en cuenta nuestro pecado, Señor. Perdónanos y ayúdanos a andar la santidad de tu Espíritu. Te lo pedimos ahora y siempre en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestros teléfonos, nuestra dirección. Si está interesado en una copia de este o de la conferencia, ¿qué hora es en el reloj de Dios?, escriba a Juventud para Cristo, apartado de correo 1254 Lores, Massachusetts 01842, mientras nuestros hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones. Nos veremos la próxima semana, si Cristo no ha venido, porque lo esperamos muy pronto. Hasta pronto.